En las últimas horas se conoció las amenazas contra reconocido periodista de la ciudad y perteneciente a Enlace Televisión. Por medio de WhatsApp, el comunicador fue víctima de mensajes amenazantes con respecto a su labor. Ante esto, César Serrano, director de esta casa periodística, rechazó de manera contundente lo sucedido. Como medio de comunicación, rechazamos todo este tipo de amenazas, intimidaciones a cualquiera de nuestro personal periodístico o personas que hagan parte de nuestro medio de comunicación. Es lamentable que se den estas circunstancias en el ejercicio periodístico y en la labor que se debe hacer para denunciar o para hacer los cubrimientos en los que se requiere hacer día a día en las cosas que pasan en la ciudad. El comunicador de igual forma habría recibido llamadas amenazantes a altas horas de la noche del pasado lunes. El presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, Pedro Severiche, se pronunció y pidió dejar ejercer de manera libre el periodismo en la ciudad. En las últimas horas se ha conocido de la denuncia ante las autoridades competentes del colega Carlos Andrés Cuadrado por amenazas que había recibido en horas de la noche del día anterior, cuando en mensajes de WhatsApp, pero también con llamadas telefónicas, se le responsabiliza a él y a la prensa de lo que ocurre en Barranca Bermeja en materia de seguridad ciudadana, es decir, la afectación de la misma. Carlos Andrés Cuadrado, como lo he dicho, formuló las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes, a las que les pedimos celeridad en la investigación y en los resultados, y rechazamos esa actuación contra la prensa libre de Barranca Bermeja del mantener a medio de nuestro país. El presidente de la APB de igual forma elevó el pronunciamiento a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP para que conozca el caso. Llamamos también a la FLIP, la Federación para la Libre Prensa en el Mundo, a que se pronuncie y conozca este caso que amenaza la integridad de quienes hacemos el oficio de periodistas en esta región del país. El próximo 27 de marzo habrá Consejo Municipal de Paz y este caso será llevado allí para que también este órgano asesor del gobierno digital tome cartas en el asunto. Estas amenazas ya fueron dadas a conocer ante las autoridades competentes en la ciudad con el fin de iniciar el proceso investigativo y así determinar a los responsables de estos actos intimidantes.